Bienvenida, Jessica. Buenas noches. Sí, un poquito mejor ya, solo por ratos me quedo ahí sin voz, pero ya por lo demás ya pasó. Gracias, gracias por preguntar. Gracias, Jessica.
Bienvenido, bienvenidos. Buenas noches, don Gustavo. Bienvenido. Bien, tenemos la presentación en pantalla, ¿verdad? Vamos a esperar a los compañeros. Buenas noches, bienvenidos. Espero que Gracias. hayan podido avanzar en la plataforma estos 2 días que no pudimos conectarnos. Yo en lo personal sí lo hice. Perfecto, perfecto. Me alegro bastante porque sí ya nos están monitoreando esa parte, ¿verdad? Entonces, debemos ir como al día para poder estar bien ante los señores de INSAFOR. Ya la mayoría estamos con el 100%, solo tengo uno, dos por ahí que todavía no han llegado a ese porcentaje y tengo otros que ni siquiera han entrado. Necesito que estén al día con eso, porfa. Tenemos que estar hasta la sesión 2, sección 2. En el transcurso del día de mañana les voy a escribir a los que no han avanzado. Y si usted me puede escribir, pues sería muchísimo mejor, ¿verdad? Ya cada quien sabe cómo está y en qué está pendiente y así yo les puedo ayudar. ¿Ok? Vamos a esperar, quiero ver qué hora es. 2 minutitos para que terminen de ingresar y ahí estamos. Y de Alfred, de Canomar, que no cada vez que quiso, también. Porque es un poco la cuestión con la que hemos empezado el recupero de GP. Un montón de cuatro, un montón de. La columna costada, porque estaba la base, y el box de derecho. Bueno. Taratara, bien, empecemos entonces. Creo yo que ya estamos la mayoría, ¿ok? Bien, después de 2 días, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a su curso de Excel Intermedio. Hoy vamos a la sesión 11. Empezamos la segunda mitad del camino.
En la sesión 10 completábamos la mitad. Hoy empezamos una nueva orientación hoy. Hasta por eso les cambié mi presentación. ¿Qué tenemos ahora para la agenda? Saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo. Tomamos la asistencia y desarrollamos la sesión. ¿Ok? Vamos a anclar acá. Entonces, ¿cuál es el contenido? Hoy vamos a ver validaciones de datos. ¿Qué vamos a ver? Los tipos de validaciones, cómo aplicar validaciones y eliminar validaciones de datos. ¿Ok? Buenas noches, William. Bienvenido. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para el día de hoy? Es que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar las restricciones para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validaciones de datos mediante el procedimiento correspondiente. Ya vamos a ver en qué casos ocupamos las validaciones. Entonces dice acá, se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Por ejemplo, cuando estamos llenando algún formulario y de pronto nos preguntan, ¿qué? El sexo, masculino, femenino. Usted solo puede marcar una de esas dos opciones. O en el caso de que le piden un tipo de documento y le pregunta si va a presentar DUI, pasaporte o en el caso, digamos, carnet de minoridad. Entonces, ahí estamos limitando al usuario a que seleccione uno y nos estamos ayudando nosotros en la base de datos para que no tengamos textos no deseados. ¿Ok? También las validaciones ayudan a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. Hay palabras que son complicadas de escribir. Por ejemplo, cuando teníamos el banco Scotiabank, la palabra Scotiabank como tal, no todos la podíamos escribir. Entonces, con este tipo de validaciones, nosotros le damos una listita al usuario y él venía y seleccionaba. ¿Por qué me sirve a mí la validación? ¿O por qué tengo que ver que no me metan datos no deseados? Porque cuando usted quiere sacar un reporte, si el nombre está mal escrito, si el usuario no es correcto, entonces ahí le va a decir, le va a dar unos datos no 100% confiables, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene una base de datos de ventas y tenemos que vendemos software y tengo Windows. De pronto, todavía vemos uno que no escribimos bien la palabra Windows. Me hizo falta la S al final o me hizo falta una N, cualquier cosa. Entonces, si yo quiero sacar un reporte, no me va a funcionar. O, por ejemplo, cuando ustedes se conectan a la sesión de Zoom y entra con un nombre y viene y después cambia ese nombre, entonces yo ya tengo dos registros suyos. Entonces, me toca a mí revisar y hacer comparaciones y todo para ver si es la misma persona. Entonces, con este tipo de validación se evita eso, que ya ir y hacer comparaciones y todo, sino que simplemente desde el momento que ingresamos los datos, podemos nosotros restringir al usuario. O, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros ocupamos Twitter? ¿Qué pasa en Twitter? Gracias, William. Un gusto también. Le restringen la cantidad de datos, ¿verdad? Le dicen, ah, solo puedes meter 200 caracteres. Y entre esos caracteres va el espacio en blanco. Entonces nosotros también podemos restringir esa parte. ¿Y cuál es la bondad de restringir la cantidad de texto?
Ah, de que la persona va a venir y va a buscar las palabras adecuadas para resumir la información, ¿sí? No se va a extender porque sabe que no tiene espacio, como cuando se hace la publicación en Twitter, ¿verdad? Ahí hace, en pocas palabras, dice todo lo que en Facebook, por ejemplo, se extiende diciendo. En Facebook hasta les ponen novelas, cuentos, y no hay restricción. En cambio, en Twitter, para poderle escribir tanto, dicen abro hilo, ¿verdad? Y entonces empiezan y agregan como tres Twitter. Entonces nosotros en Excel podemos hacer esas validaciones, ponerle esas restricciones a los usuarios. ¿Cuáles son los tipos de validaciones que tenemos? Número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizadas. Vamos a tratar de ver y utilizar la mayoría, ¿ok? ¿Cómo se aplican las validaciones? Primero debemos seleccionar la celda donde se va a aplicar la validación. Puede ser una celda o un rango de celdas. No hay ningún problema. Ahí es según nosotros lo vayamos necesitando. Luego de seleccionar dónde queremos la validación, vamos a la ficha datos, damos clic en validaciones de datos que se encuentra en el grupo herramientas de datos y luego configuramos la validación de acuerdo a lo requerido. Ahí en pantalla puede ver los pasos que se utilizan para llegar a esa opción. Mire, datos, herramientas de datos, validaciones de datos. ¿Ok? Ya lo vamos a hacer. Bien, viene ya la parte del desarrollo. Entonces tenemos que abrir nuestro archivo de Excel, el que les compartí para la sesión 11, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Mientras usted lo está abriendo, voy a pasar la asistencia y recuerde, si puede activar su cámara, es lo ideal. Si por alguna razón no puede, ponga una foto suya donde se le logre ver el rostro y me contesta presente, ya sea por medio del micrófono o en el chat. ¿Listo? Espérame, hoy es jueves, ¿verdad? Jueves 13. William Arévalo. William. Bueno, a ver si me contesta luego, ¿ok? Rosa Morelia. Presente. Bien. ¿Y cómo siguió usted? Ya mejor, gracias a Dios. Hasta el día de ayer me recuperé al 100% ya. Ah, ay, qué bueno, me alegro de escuchar eso. Catherine Ramírez. Presente. Listo. Ingrid Jamilet. Presente. Perfecto. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. José Emanuel. No. Y ahí lo veo, pero necesito que me contesten. Alison Escobar. Presente. Listo, gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Presente. Gracias. Marvin Alejandro. Presente. Muy bien. Marvin Roberto. Presente. Sí me contestó, ¿verdad? Marvin. Presente. Ok, gracias. María José. Presente. Muy bien. Jessica Carol. Presente. Muy bien. Patricia Yanira. Presente. Listo. Madeline Alexandra. Presente. Ok. Jessica Esmeralda.
Presente. Perfecto. Katherine Abigail. Katherine no está. Ahorita le pongo don José. Papá. Quiero ver. Mercedes Beatriz. Presente. Muy bien. Y Oscar Edgardo. Presente. Perfecto, gracias. Hola, perdón. No pude contestar antes, pero aquí. Ah, don William, ahorita le pongo. Gracias. Gracias. Bien, solo me quedó Katherine Abigail. Los demás ya estamos por acá. Gracias. Hoy estamos casi el 100% de la asistencia. Me parece genial. Muy bien, reduzco esto. Vamos a poner por acá. Bien, vamos a empezar. Primero, ya todos tenemos el archivo listo. Sí, ya. Ok. Entonces, vamos acá. En el primer ejemplo dice validaciones a realizar. La primera dice las notas deben ser entre 2 y 10. Utilizar una lista de validación para la columna de los módulos. Las fechas deben corresponder al mes de febrero del 2023. Y por último dice para el número de teléfono solo admite 11 caracteres. Pero se debe mostrar así como está en pantalla con el código de área y los paréntesis y todo lo demás. Ok, pero eso lo vamos a ir resolviendo en el camino. Ahora, vamos a la columna D, vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar de la D4 a la D8, que es donde nosotros vamos a poner nuestras validaciones. La primera validación que vamos a hacer. Ok. Seleccionamos. Entonces decía ficha datos, validaciones, validación de datos. Tenemos acá este cuadro. ¿Lo encontramos? Sí. Es una papita que pica mucho. Muy bien. Aquí donde dice configuración es la primera parte del proceso. ¿Qué vamos a configurar? ¿Qué tipo de datos vamos a permitir? Si son de tipo número, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Acá primero para los módulos dice que debe ser tipo lista. Entonces venimos acá y marcamos lista. ¿Ok? Estando ya acá, vamos a ver que se activan estas dos opciones y esta. Estos datos, donde dice datos, origen y todo, toda esta parte va a ir cambiando según el criterio que ocupemos de validación. ¿Ok? Entonces ahorita como es lista, solo tenemos esta opción. El origen puede ser de dos formas. Puedo venir acá y marcar la celda donde están los valores o podría ir escribiéndolos uno a uno separados por punto y coma. Pero por el momento la vamos a dejar así, mire. De la A11 a la A13. ¿Ya llegamos a este punto? Sí.
Muy bien, denme un segundo. Creo que voy a compartir la pantalla completa. Ok. Ahí, llenamos esta parte, ¿verdad? Ahora, usted no le dé aceptar, se lo voy a dar yo para que vea cómo funciona, pero usted quédese con ese cuadrito ahorita, ¿ok? Entonces yo lo voy a aceptar. Mire, esto es lo que va a pasar. Yo estoy en la celda y tengo una lista desplegable que me va a permitir a mí seleccionar el módulo que quiera y en el orden que quiera, mire. ¿Ya? Esta es la primera parte. Voy a continuar. Ah, voy a quitar esto. Vamos a ver. Voy a regresar. Entonces tenemos la primera configuración lista. Viene mensaje de entrada. El mensaje de entrada, como puedo, no puedo ponerlo. O sea, ahí yo decido si lo pongo. En el título, yo puedo ponerle en breves palabras de qué trata. Y al mensaje de entrada yo puedo dar más detalles. Por ejemplo, el título igual lo puedo obviar. Entonces, vamos a poner en el mensaje de entrada. Perdón. Vamos a poner seleccione un módulo de la lista. Ese es el mensaje que le vamos a poner. Bien. Quédese ahí. Le voy a mostrar yo qué hace esto. Mire, le doy a aceptar. Entonces, mire, para donde yo me mueva, ese cuadrito me acompaña. Ojo, aunque sí yo lo puedo mover de lugar, no le recomiendo. ¿Por qué? Porque siempre que lo hemos movido de lugar, se queda en el lugar que le hemos asignado y ya no se desplaza como lo hace ahorita. Mire. Entonces, es así como que un poco complicado, ¿verdad? Entonces, por eso lo dejamos así, tal y como está, que nos acompañe. Si usted cree que el usuario sabe lo que usted quiere, no puede obviar el mensaje, pero lo ideal es que se lo ponga para que así sepa cómo va a llenar su base de datos. ¿Ok? Bien, mensaje de entrada. Ahora vamos al mensaje de error. Como en todas partes, cuando usted ingresa los datos no correctos, le dice, ¿verdad? Datos no válidos. O cuando de pronto, no sé si usted le ha dado el caso que está llenando el número de NID y le hizo falta poner un número, le dice datos incorrectos. O le quiso poner los guiones y le dice no, no puede llevar guiones y todo lo demás. Entonces, este mensaje va a detener la acción y le va a dar a usted la oportunidad que lo corrija. Entonces, tenemos tres tipos. Alto, advertencia, información. Advertencia e información solo le dice que hay algo malo, pero lo deja continuar. Igual información. En el caso de nosotros, ahorita le vamos a poner alto. Alto le restringe lo que usted está haciendo hasta que ponga un dato correcto o deje la celda vacía. Entonces, en el título le podemos poner módulo incorrecto. Y en el mensaje de error, revise los módulos de la lista y seleccione el
correspondiente. ¿Ok? Ese es el mensaje de error. Entonces, cuando damos aceptar y yo pongo, por ejemplo, acá, porque sí puedo escribir, pero lo escribo mal. Mire, mi mensaje, módulo incorrecto. Revise los módulos de la lista y seleccione el correspondiente. Le doy reintentar y ya puedo venir acá. Presiono Escape y selecciono el que corresponde. ¿Ok? Entonces, si el dato que yo estoy ingresando no es correcto, Excel me manda el mensaje. Entonces, usted puede venir y hacer la corrección. Entonces, ahora sí, dele aceptar acá y hagamos las pruebas. Ponga algún módulo diferente y vea qué es lo que dice el programa. Ok. Sí me apareció el error. Ah, ok, perfecto. Entonces, para poder, usted le tiene que dar reintentar y borrar lo que había escrito para poder seleccionar uno nuevo. ¿Y por qué le permite borrar y continuar? Porque aquí en la configuración le dijimos que omita los blancos. Si yo le quito ese cheque, lo que va a pasar es que si yo escribí algo malo y lo borro hasta que no escriba lo correcto, me saldrá el mensaje de error. Pero si yo le digo omitir blancos, puedo dejar la celda vacía. ¿Me voy a entender? Sí. Perfecto. Entonces, esa es nuestra primera validación de tipo lista. ¿Ok? Ahora, la siguiente dice que las notas deben estar entre 2 y 10. Entonces, vamos a marcar de la nota 1 es decir, de la E4 a la F8. ¿Okay? Entonces, yo le voy a dar acá ficha datos, validación de datos. Ahora, ¿qué datos son los que yo quiero permitir? ¿Cuál cree usted que sea la mejor opción? ¿Número entero o decimal? Número entero. Ok, número entero, porque dice que va a ser entre 2 y 10, pero ¿qué tal si tiene 8.75 de nota? Tendría que ser decimal. Entonces tendría que ser decimal, exacto. Y si, perdón, ¿y si le digo personalizada? Ah, eso es para crear fórmulas dentro de las validaciones. Ah, ok. Ok, entonces ahorita le vamos a decir decimal. Si nos ajusta el tiempo, vemos esa parte, ¿ok? Y okay. Acá, mire, dice si está entre, no está entre, no es igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. ¿Qué condición de esa vamos a utilizar? Entre. Entre, perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro valor mínimo? 2. Muy bien. ¿Y el máximo?
10. 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque yo quiera ponerle 1.95, no se va a poder. Y si por error, porque ya ven que las cosas pasan, puse 20, tampoco se va a poder. ¿Ya? Ahorita estamos restringiendo esa parte. Bien, entonces en la configuración. Ahora vamos al mensaje de entrada. Acá en el título, nuevamente, como usted puede ponerlo, puede obviarlo. Y en el mensaje de entrada, igual se puede obviar. Pero también podemos decirle al usuario qué queremos. Entonces le podemos poner acá notas no las cali las notas deben ser entre 2 y 10. Aquí seremos un poco breves, porque recuerde que es un cuadro de texto que le aparece en cada celda. Ok. Ese es el mensaje de entrada. Y en el mensaje de error, le vamos a poner notas no válidas. Entonces, aquí nos podemos extender y decirle las notas mínimas serán las no la nota mínima es 2 y la nota máxima es 10. Coma, por favor, verificar los datos introducidos. ¿Ok? Bien. Ya con los datos llenos, vamos a venir y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces, mire, en cada celda me aparece la información. Las notas deben ser entre 2 y 10. Y vengo yo y no me di cuenta y le puse 0. No, la nota mínima es 2 y la máxima es 10. Por favor, verificar los datos introducidos. ¿Ok? Entonces ya le puedo poner yo otra nota y listo. ¿Ok? Vamos a ponerle datos. Y vamos a dejar uno vacío, por si acaso. No, este lo vamos a poner. Vamos a trabajar solo con buenas notas. Porque aquí todos son de buenas notas. Ah, pero ya en la nota 2 es otra la historia. En la nota 9, en la nota, perdón. En la nota 2. Le vamos a poner que se sacó 9.5. Acá le vamos a poner 10. En este tiene 10. Acá tiene 9.5. Y acá tiene 9 de nuevamente. Tenemos ahí
vaya llenando los datos y revise, pruebe, compare. Ay, que aquí por accidente le puse 100. No, no se puede. Entonces hay que reintentar y poner la nota que corresponde. ¿Sí? Ay, van a disculpar. Recuerde no mover este cuadrito. Si usted lo mueve para donde lo movió, ahí le va a aparecer, aunque usted le dé clic a cualquier celda. ¿Ok? Bien. Vamos a sacar el promedio. ¿Cómo es el promedio acá? Lo podemos hacer de dos formas, ¿verdad? Una fórmula o una función. ¿Qué ocupamos? ¿Una fórmula o una función? Una función. Una función. Ok, don Oscar. Entonces sería así, ¿verdad? Una igual. Función promedio. Exacto, función promedio. Marcamos. Y listo. La función es igual promedio de la E4 a la F4. Ok. No sé por qué me está fallando mi mouse. Ya vieron, va que doy clic en una parte y no precisamente me funciona. Bien, ahora le pregunto yo así solo por simple curiosidad. ¿El promedio de Sofía está correcto? No es equivocado. ¿Verdad? El detalle acá es que con la función promedio, Excel, si la celda está vacía, no sé si alguien ya se había percatado de eso en otras situaciones, obvia esa celda. Entonces para Excel yo tengo 10 entre 1 y por eso me da de promedio 10. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos solventar ese caso? Porque yo ahorita no le quiero poner nota porque no me ha entregado la actividad. Pero el promedio no es ese. ¿Cómo se puede resolver esa parte? Y le pone cero, no lo acepta. No, porque ya le pusimos la condición que la nota mínima es 2. Entonces sería una fórmula. Podríamos ocupar una fórmula. O ponerle la nota mínima. O ponerle también la nota mínima. Ahí están esas dos condiciones. Pero de pronto, usted les ha dado, por ejemplo, digamos, hasta el día de hoy a las 12 de la noche para que le entreguen esa tarea, ¿verdad? Para que no les quede la celda vacía. Entonces, si no la quiere entregar o no la entregó en su momento, al ocupar la fórmula, el promedio le queda a la mitad. ¿Por qué? Porque viene Excel y dice igual. Bueno, vamos a poner paréntesis. Igual la E4 más la F4 entre 2. Siempre me va a funcionar, siempre me va a dar el resultado, pero mire, aquí sí ya toma en cuenta solo un valor, pero lo divide entre 2. Entonces, hasta que yo ponga ya otra nota, entonces cambia el promedio. ¿Ok?
Entonces era una fórmula, no una función. La en que... este caso, se puede ocupar la fórmula o usted puede utilizar la función promedio, pero ocupando la función sí. Más unida a la función O. Decirle, si la celda E4 o la F4 estén vacías, entonces en el resultado ponerle nota pendiente. Caso contrario, que le dé el promedio. ¿Ok? Es más práctico usar la fórmula. En este caso resulta más práctico utilizar la fórmula. Ajá. Pero ahí usted puede ir evaluando cuál es la mejor opción. Por eso les trato yo de poner estos casos para que usted vea y evalúe cuál es la mejor condición. ¿Ok? Bien. Ahora el otro dice que está aprobado si la nota es mayor o igual de 8 o reprobado si es menor, ¿verdad? Entonces, a este que le pusimos 8 le vamos a poner 4. Y lo vamos a hacer acá. Con una función sí, ¿verdad? Una función sí básica. Si el promedio es mayor o igual que 8, entonces el valor sí verdadero aprobado. Caso contrario, el valor sí falso es reprobado. ¿Ok? Aquí no hay validación, aquí solo estamos diciendo si está aprobado o reprobado. ¿Ok? Ok. Con los resultados, enter, ¿verdad? Copiamos. Y ahí tenemos que la pobre niña Sofía se reprobó. Lo tenemos hasta ahí. ¿Me puede poner otra vez la fórmula? Ahí está. ¿Ya está? Sí, ya, gracias. No, espérame, estoy copiándolo. Vaya, está bien. Hoy sí ya. Bye. Bien, entonces tenemos ahí ya casi nuestro cuadro completo. Ahora vamos a ver la parte de la fecha.
vamos nuevamente a seleccionar desde la I4 hasta la I8. ¿Sí? Y nuevamente, validación de datos. Ahora, ¿cuál es la validación? Dice que las fechas deben corresponder al mes de febrero de 2023. Entonces, voy a acercar acá. ¿Qué vamos a permitir? Fecha. Si son solamente para febrero, o sea, porque aquí puedo decirle, mire, que sea a partir del 1 de enero del 2023, ¿verdad? En este caso solo dice febrero, entonces yo tengo entre, no está entre, igual, igual, mayor que, menor que, y todo lo demás que tenemos ahí. Nuevamente, como es para el mes de febrero, le decimos entre. ¿Cuál es mi fecha inicial? 01 02 2023. ¿Y cuál sería entonces la fecha final? 28 02 2023. Ojo, en algunas computadoras el formato de fecha está mes, día, año. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer esta configuración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, no le va a dar el resultado. Y acá me dice, ah, mire, pero aquí le voy a poner 29 para ver qué me dice. Si yo le doy, bueno, realmente que no me acuerdo, la fecha introducida no es válida, la fecha final. ¿Por qué? Porque este no tiene 29 días, sino que tiene 28. ¿Ok? Y ahora vamos. Bueno, ya está esta primera parte. Me equivoqué de botón. Bien. Sí, ya. Perfecto. Entonces tenemos la configuración. En el mensaje de entrada, fechas correspondientes al mes de febrero de 2023. Ahora, el mensaje de error. ¿Cuál es? En el título, fecha no válida. O fecha incorrecta, fecha errónea, como usted le quiera poner. Entonces, le vamos a poner las fechas a ingresar deben estar entre el 1 y el 28 de febrero de 2023. Ese es el mensaje que yo le pongo, pero usted le puede poner otro y, por ejemplo, decirle: las fechas deben corresponder solo al mes de febrero del 2023 o deben estar antes del 1 de marzo. El mensaje que usted quiera ponerle, ¿ok? Entonces, ya completamos. Sí.
Damos aceptar. Y entonces usted puede poner su fecha. Por ejemplo, yo puse, ay, el 1 de febrero, pero lo puse del 2022. No, las fechas de ingresar deben estar entre el 1 y el 28 de febrero del 2023. Entonces voy a venir yo y voy a volver a ponerlo, vea, 01-02-2023. Ahí me deja. Entonces usted puede ponerle el 15-02-2023 y todo bien. De pronto dice, ay, el 29, porque no me acuerdo si tiene o no tiene. Entonces ya ahí está nuevamente el error. ¿Ok? Reintentar. Y ya podemos poner la fecha correspondiente. ¿Ok? Al poner una fecha más alta, da error, ¿verdad? Exacto. Si usted pone alguna del mes de marzo o, por ejemplo, febrero del 2024, le debe dar el mensaje de error. Sí, que lo estaba haciendo y sí me da error al querer probar con el demás. Ok. Pero con las fechas correctas sí le funciona. Sí. Ok, perfecto. Bien, vamos a la última validación. Esta es un poco extensa. Dice acá, el número de teléfono solo admite 11 caracteres. Pero se debe ver, así como está aquí en pantalla. ¿Cuántos caracteres hay acá? Cuando hablamos de caracteres son los símbolos especiales, los espacios en blanco, los números, los guiones, todo lo que hay. Entonces, si empezamos a contar a partir del paréntesis, ¿cuántos caracteres hay? Vea, el paréntesis es el 1, luego 2, 3, 4, 5. El espacio en blanco es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay 17 caracteres. ¿Cómo podemos hacer para que se pueda reflejar todo? Si solo son 11 caracteres los que vamos a permitir, se le está restringiendo esta parte para que precisamente a la hora de agregar los números no nos dé error que tenga un espacio de más, un guión o no le ponga guión. O no ponga los paréntesis. Cualquier cosa. ¿Cómo cree usted que se podría arreglar esa parte? Primero hagamos la parte de la limitante, de los 11 caracteres. Entonces, acá en teléfono, vamos de la J4 a la J8, validaciones, y en la configuración, ahora, donde dice permitir, le vamos a dar clic en longitud de texto. ¿Ok? Ahora. Dice acá, entre, no está. Entre, igual, no igual, mayor, mayor, igual, menor, menor o igual. Si son 11 caracteres en específico, ¿qué opción le voy a marcar? Igual a. Igual a, no pueden ser ni más ni menos. Entonces acá yo ya le pongo el número, mire.
11, porque ese es el límite de texto que le estoy poniendo. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje de entrada? Ah, aquí yo le puedo decir, ingrese únicamente o ingrese código de área y número de teléfono. Sin espacios ni caracteres especiales. ¿Ok? Ese es el mensaje que yo lo voy a poner. En el mensaje de entrada. Ahora vamos para el mensaje de error. Y en el título le vamos a poner datos no válidos. Y acá se le dice, debe ingresar únicamente el código de área y número de teléfono sin espacios ni caracteres especiales. Completamos el cuadro. Completamos el cuadrito. Sí. Okay, entonces damos a aceptar. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo pongo el número 503. Ah, perdón, ya tenía la configuración hecha. Pensé que no, pero igual les voy a enseñar a cómo hacerla, ¿ok? Ponga el número. Si usted pone otro valor y no coincide con la cantidad de números, le va a dar ese mensaje. O si pone menos, igual, tiene que ser la cantidad exacta de caracteres. Ponga el suyo y le debe funcionar. Yo pongo, por ejemplo, 502 y doy un espacio y doy un espacio. Y entonces cuando yo presione Enter me dice que no. Entonces, esos espacios de más cuentan como caracteres, por eso es que no los ponemos. ¿Ok? Le voy a enseñar cómo configurar ese formato que ustedes ven en pantalla. ¿Ok? Solo voy a terminar de escribir un número para que lo podamos trabajar. Ok, escriba esos números. Uno lo puede cambiar por su número de teléfono, ok, no hay ningún problema. Seleccionamos. Perdón. Lo que vamos a hacer primero, para que partamos de cero, vámonos a inicio. Y en formato de número, pongámosle sin formato específico. ¿Ok? Acá.
en formato de número le ponemos general, que es sin formato específico. Bien, ya lo tenemos así. Sí, listo. Perfecto. Entonces, vamos a venir y acá en número le vamos a dar donde dice formato de número. Mire, perdón, acá, número y aquí, formato de celda. Llegamos hasta este punto. Muy bien. Entonces, acá en personalizado, vamos a empezar nosotros a configurarlo. Entonces, así, mire. Paréntesis. Donde decía, voy a repetir. Acá le dimos personalizado y donde dice tipo general, borramos eso y empezamos a darle nuestro formato. Como así, mire, pongo el paréntesis. Y luego, cada signo numeral que yo vaya poniendo corresponde a un espacio de un número, ¿ok? Vea, entonces después del paréntesis voy a dar espacio y voy a poner cuatro signos numerales más un espacio, guión medio, espacio y pongo mis últimos cuatro signos de numeral para que el número, valga la redundancia, se vea así como está en pantalla. Vea que cuando lo fuimos configurando en la muestra se fue viendo el ejemplo. ¿Ya está? Sí. Perfecto. Damos aceptar y entonces ahí es donde ya está. Mire, aunque mi celda solo tenga los números, me los muestra de otra forma. Esto que vemos nosotros en la celda, así a simple vista, es lo que se conoce como una máscara de entrada. ¿Sí? Que yo veo los datos de una forma, pero en realidad los tengo de otra. Entonces, yo limité a que solo 11 caracteres hubieran. ¿Por qué? Porque solo me va a ingresar el código y el número. ¿Ok? ¿Nos funcionó? Sí. Perfecto. ¿Los demás? Sí. Muy bien. Entonces, acá les dejo una práctica, cuando pueda la hace y si tiene dudas me pregunta. ¿Cómo vamos a llenar? Ojo, no quiero que me llene toda la tabla, pero sí que le aplique la validación a todas las celdas correspondientes, ¿ok? Que cuando yo venga y diga, ay, voy a revisar acá y me funcione. Como le digo, no quiero que me llene toda la tabla. Solo que le aplique la validación. Por ejemplo, en este de marca dice validaciones de datos, marcas, tipo y existencias. Si es la de marca,
Entonces usted puede venir, marca las celdas, ¿verdad? Y ahí se va y hace la configuración. Dice acá, si usted tiene esto y quiere completarlo, ¿con qué formato o con qué validación cree que sea la más indicada? Una longitud de texto, un decimal, una lista, ¿qué utilizaría usted? Una lista. Perfecto, entonces usted viene, marca lista y selecciona cómo quiere rellenarlo. Y le pone, por favor, mensaje de entrada, mensaje de error, todo completito, ¿ok? Y luego las existencias, si dice que deben ser mayores o iguales de 5, ¿qué tipo de validación le va a poner? En este caso, si no pueden ser, en este caso no pueden ser 5 carros y medio, ¿verdad? O 3 carros y medio. Entonces, ¿qué tipo de validación será? Decimal, entero, lista. Entero. Entero, perfecto, porque deben ser mayores o iguales de 5. O sea, puede ser 6, 10, 1000, no importa. Pero no pueden ser menos ni tampoco decimales. Y este tipo de cliente que ya está hecho, ¿verdad? Taller o particular, ahí les regalé. Solo hacen las marcas y las existencias, ¿ok? A menos que usted lo quiera hacer, puede venir, marca y le quitamos la validación. ¿Cómo se quita la validación? Mire, venimos a validaciones y aquí le dice borrar todo. Aceptar y ya no hay validaciones. ¿Ok? Por si acaso, nuevamente, validación, borrar todos, aceptar. Así es como se eliminan las validaciones de datos. Ojo, yo tengo datos acá, ¿sí? ¿Y qué pasa si le quito la validación? No pierdo los datos, ¿ok? Lo que yo ya escribí se mantiene. Lo que sí es que ya no voy a tener cómo rellenarlo después, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda? Entonces, les queda. Oh, claro. Perfecto, gracias. Les queda desarrollar el laboratorio 11 en la plataforma. Por favor, vaya, resuélvalo. Sí. Nuevamente, si usted no ha podido entrar a la plataforma, escríbame. Mándeme un mensajito y explíqueme las razones por las cuales no pude ingresar. Puede que el usuario esté mal, que no tenga por el momento acceso a internet, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces lo ideal es que se comunique conmigo. Y veamos, ¿habían utilizado ustedes anteriormente las validaciones? Las validaciones sí, pero ya quizás ya a este nivel ya no solamente el de lista. Ah, ok, muy bien. Ojo que las listas pueden estar en una hoja de cálculo diferente, no precisamente en la misma que estamos trabajando. ¿Ok? ¿Alguien más? No, ya todos. Por lo menos las conocíamos o alguien no la había ocupado ninguna vez. No. Ah, ok, muy bien, Oscar. Gracias. Pero hoy
considera que le van a ser de utilidad. Ah, muy bien. Bien, Madeline. Entonces, ahora van a poder ustedes ponerlo en práctica en otras condiciones, en otras situaciones. ¿Ok? Nuevamente, gracias por las consideraciones. Perdonen que no pude los dos días atrás, pero vamos a ir compensando eso. ¿Ok? Sin más, entonces, gracias nuevamente por estar por acá. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, don Gustavo. Bien, finalizo para todos y nos vemos mañana.